antes tenemos que hablar de actualidad. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a Gente. 15 años de cárcel para Pitoño. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma los 15 años de cárcel para el homicida de Álvaro Uxía y, sin embargo, absuelve a los otros dos acusados. Cree que no hay base suficiente para imputarles como cómplices del homicidio, así que se libran de los 5 años de prisión a los que se les había condenado. La camorra italiana en Ibiza. Ha habido 73 detenidos en dos operaciones antidroga en varias zonas de ocio de la isla. La mayoría eran italianos relacionados con la mafia. Se ha desplegado un amplio despliegue policial que ha llevado a cabo la operación Dragone contra el narcotráfico. Se han decomisado más de 4 kilos de cocaína y 5.500 pastillas, entre otras sustancias. El solitario vuelve a sentarse en el banquillo. El que fue el atracador más buscado de España durante más de una década se enfrenta en Madrid a un nuevo juicio por uno de los robos cometidos en una sucursal bancaria de la capital. Ocurrió hace 5 años. Entonces, una peluca, una barba postiza y una muleta ocultaban su identidad. Vuelve a los tribunales después de ser condenado por asesinar a 2 guardias civiles. 1 de septiembre, ¿quién lo diría, verdad? Viendo estas imágenes, pues sí, así nos hemos levantado hoy. Vuelta al trabajo y encima lluvia en el norte, en el sur. Las comunidades que se han llevado la peor parte son Extremadura y Andalucía y por arriba Navarra, Galicia y también Aragón. En el pueblo donde dieron la bienvenida a Mr. Marshall, ahora tienen que dar la bienvenida... Bueno, fueron trofeos de guerra de grandes conquistadores españoles, cocodrilos disecados y colocados en iglesias... 650 euros, es lo que calculan de media, que va a costarnos la vuelta al cole de cada uno de nuestros hijos. Así que suma y sigue, si además tenemos 2 o 3, la cosa se complica. Así que estamos ya de vuelta a casa y toca hacer cuentas, cábalas, para saber cómo reducir esa cifra, como sea. Vamos a verlo. Los adultos ya no volvemos al cole, menos mal, pero cuando llegan estas fechas a veces nos acordamos de nuestro primer profesor porque nos marcaron, para bien o para mal, porque quizá su manera de explicarnos las cosas nos llevó a seguir un camino u otro. Haga memoria, ¿cuándo sus profesores le marcó? Qué bonito, una maestra que convirtió a una niña en maestra también. Bueno, ¿y en qué nos convierte la vuelta en trabajo? En seres enfadados, malhumorados, desganados, nos duele incluso la cabeza, sí, nos parece que estamos enfermos. A esto hay quien lo llama síndrome posvacacional, pero no nos pongamos tan dramáticos, no. Son un par de semanas y después todo pasa. Bueno, quizá menos si seguimos estos consejos. Arriba ese ánimo y las manos a los bolsillos y a pensar cómo ahorrar. Hay quien le da la imaginación y dice, por ejemplo, voy a cambiar mi traje de neopreno, el de hacer surf en verano, lo llevo a la tienda de segunda mano y me llevo un uniforme. Por ejemplo, estos días hay mucho trasiego porque con la vuelta de las vacaciones estas tiendas desde luego se convierten en lugar de referencia para quienes quieren ahorrar. No creo que ella haya necesitado nunca piscinas del mundo como nunca antes lo habíamos visto. Pasean mucho por las calles de Ibiza, la duquesa y su prometido. Ella posa incluso en revistas. Algo cuenta, pero muy poquito a poco vamos conociendo detalles sobre esa boda. Sabemos, por ejemplo, ya que se casará del brazo de su hijo Carlos y que el diseño del traje de novia en esta ocasión será, digamos, un tanto más transgresor que las 2 anteriores bodas. Antonio Canales ha querido explicarse de esta manera. Así lo ha hecho, estas serán sus palabras. Es una imagen insólita en Rafa Nadal, pero ha querido hacer esto, seguir los pasos de Beckham, de Ronaldo, y así que ha prestado su imagen a una conocida marca. Así que van a ver al número 1 del tenis mundial mostrando su atlético cuerpo. Quedan 2 semanas y entonces sabremos quién es la mujer más guapa del universo. Hasta entonces, y en Brasil, 89 mujeres se prepararán para lograr hacerse con la corona. Entre todas las actividades a las que tendrán que enfrentarse están las clases de samba. Él paga las fiestas porque dice que estamos en crisis, que él tiene dinero y que quiere hacer... Aún no ha acabado el verano, ¿no? Estamos en otoño, pero ya nos cuentan lo que vamos a ponernos la próxima primavera. Ya sabe, la moda es así. Se celebra estos días en Madrid el Salón Internacional de la Moda y allí se reúnen diseñadores, pero también comerciantes mayoristas para pensar y mostrarnos sus propuestas. Para meternos en esos trajes que nos presentan, llegan las ofertas de los gimnasios, que nos recuerdan que subir la cuesta de septiembre es mejor hacerlo corriendo en la cinta de un recinto deportivo, pagando al mes. Y así de paso perdemos esos kilos de más que nos ha puesto el verano. Lo que no sabemos es qué tal le sentará el traje de luces a Cayetano Rivera después de un verano sin torear. Este sábado, junto a su hermano, corrida goyesca en Ronda.
Y para ilusión, la de Cuéntame, está de cumpleaños. 10 años llevan ya los Alcántara en la 1, así que hay que celebrarlo con nueva cabecera, sintonía, y esta vez suena flamenco. Y tenemos más, Amar en tiempos revueltos, justo antes del estreno de la 7ª temporada. Madonna ya está en Venecia y Madonna además a examen, que esta vez está como directora. La Mostra cumple 68 años, solamente la Segunda Guerra Mundial fue capaz de impedir que no se desplegara la alfombra roja. Se apagaron los focos del festival de cine más viejo y sabio de Europa. Entregas de premios aparte, la alfombra es una pasarela de moda, como han visto, para las celebridades. Y aquí lo que no brilla es el sol en este cambio de mes, en este 1 de septiembre, en el que encima el mal tiempo acompaña nuestro mal humor con la vuelta al trabajo. Vamos a resumir este día en imágenes con las noticias que han marcado la actualidad y con imágenes tan sorprendentes como la de Nadal en la última campaña publicitaria en la que ha participado. Así les decimos, hasta mañana.